Whiplash es una película estrenada en agosto de 2014. Es la ópera prima como director de largometrajes de Damien Chazelle, que también hace de guionista. Está protagonizada por Miles Teller y J.K. Simmons, actuación que le valió para ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2015. Es una película que trata sobre el esfuerzo musical, pero está tratada desde el dolor y la sangre, con la amenaza siempre constante. En la secuencia inicial ya se nos muestra la esencia de la película. Oímos un redoble de caja que va increchendo, simulando una ametralladora, hasta acabar con un golpe de bombo que simula un cañonazo. Esto es porque Whiplash está contado como una guerra, en un ambiente hostil y tenso. Así lo reconoce el propio director en una entrevista en el New York Times. The sound of a drum, which we're hearing now is sort of single stroke roll mounting, with warfare. You know, there's something inherently military about the snare drum. Tras este cañonazo aparece ya la imagen. Las líneas del pasillo y el movimiento lento de la cámara llevan la mirada del espectador hasta nuestro protagonista, Andrew Neyman. Está situado en un espacio vacío y oscuro, con una luz poco acogedora e incómoda. No termina de ser agradable. Esto ya nos revela la esencia de la película. Andrew y la batería, en un ambiente hostil. Nada de amigos, nada de familia, nada de novias, solo Andrew y su esfuerzo titánico por ser el mejor. Acto seguido, desde la oscuridad, aparece Terrence Fletcher, el personaje que llevará al límite a Andrew Neyman. Fletcher viste siempre de negro, de forma muy homogénea, recuerda a Steve Jobs y a esos genios metódicos y fríos que visten siempre igual. No tienen tiempo para perderlo en elegir qué ropa se ponen ese día, les da igual lo que la gente piense, ellos tienen claro su objetivo y su forma de pensar. You can't fucking do this, Kent. Yeah. When did you become a fucking expert on what I can or cannot do, you fucking weepy willow shit sack? La única vez que vemos a Fletcher de otro color que no es negro es en la conversación del bar que mantiene con Andrew. En esa ocasión va de gris y es ahí precisamente donde vemos un Fletcher un poco más personal y sincero. Se aclara su personalidad y deja de ser tan oscura. Gracias a eso le podemos empezar a entender. There are no two words in the English language more harmful than good. Por el contrario, Andrew viste siempre bastante sencillo, la ropa le es indiferente, incluso cuando le vemos un poco más arreglado se ven ciertos detalles de descuido. Chazelle crea este ambiente de guerra con varios elementos narrativos de la imagen. Lo que más destaca durante toda la película es el color, en concreto predomina el color naranja. Este naranja representa la energía y la ambición. Y en el caso de Schaeffer, el conservatorio de música, se nos muestra el naranja más intenso de todos, representando la toxicidad y la hostilidad del ambiente. I'm upset. Esta toxicidad y hostilidad del ambiente se ve muy bien representada con el trato que tiene Andrew con el resto de los integrantes. Andrew es el novato, y como en todo escuadrón de guerra, los veteranos mandan, los nuevos deben aceptar las jerarquías. Y llega un punto en el que Andrew deja de ser el novato y aparece un batería más nuevo. Y todos ellos bajo las órdenes de un sargento. En el clímax de la película, en la actuación final, podemos apreciar el mismo naranja que se nos ha mostrado anteriormente en Schaeffer, algo que en el resto de actuaciones no ha sido así, ha sido con un tono más suave. Con esta decisión, Chazelle recuerda todas esas discusiones y enfrentamientos en el conservatorio, que precisamente se están viviendo en el escenario en ese momento. La línea que se crea con las miradas de ambos nos delata en el comienzo de la batalla final, es un todo o nada para Andrew. Este todo nada se ve también representado en el tono. Presenta una clave tonal baja, con sombras duras y contrastadas que añaden mucha tensión dramática. Se asocia a las personalidades de los protagonistas, un lado bueno y calmado en contraposición de un lado ambicioso e insaciable. Además del color naranja tan intenso, Schaeffer tiene otra particularidad. No tiene ventanas. La elección de este espacio hace que todo agobie más y dé una sensación de falta de aire, llegando a recordar a una trinchera de guerra.
Para finalizar con esta idea de la guerra, hay que destacar el ritmo y el montaje. La película en mayor medida está construida con un ritmo más agresivo y seco. Esto se ve bien cuando los soldados a la entrada del sargento se ponen de pie y a su orden desenfundan las armas. All right, gang. Whiplash. La trama de Andrew y Nicole es un amor que no termina de funcionar, porque Andrew realmente lo que quiere es ser el mejor batería. Desde un comienzo ya sabemos que es un amor que no va a funcionar. Cuando aparece Nicole, nunca se les ve juntos. Están siempre separados por algún objeto que impide que la relación vaya más allá, o directamente no están en el mismo espacio. La película acontece en Nueva York. Realmente la ciudad no tiene un peso importante en la historia, podría haber transcurrido en otro sitio, pero sí es cierto que transmite ideas que apoyan el relato. La lucha de Andrew es por ser el mejor y no caer en la mediocridad. Y de hecho, Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos, donde es más fácil pasar desapercibido y caer en el anonimato. La línea y forma y los rascacielos característicos de Nueva York nos dan sensación de ascenso y elevación, como el camino que está siguiendo Andrew con la batería en la música. Nueva York se nos presenta en la película de una forma donde destacan principalmente tres elementos. La simetría que utiliza Chazelle en la introducción ya nos va metiendo en el tono emocional de la película. La línea nos indica esa rigidez que vamos a ver en los personajes. El ritmo presenta el espacio como si fuera un videoclip, jugando con la música. En concreto, sobre jazz, un estilo de música donde se libera el ritmo y entra en juego la personalidad del ejecutante. En la pieza musical de la abertura ya podemos oír el ritmo que va a abrir las puertas a Andrew durante toda la película, el doble swing. La música es un personaje vital en la película, porque Andrew realmente no compite contra Fletcher, compite contra la partitura por ser el mejor. En la mayoría de la música, la batería es el protagonista, al igual que Andrew en la película. En la escena del accidente, la música, de alguna forma, ya nos está adelantando este hecho, puesto que se oye una especie de claxon de fondo varias veces antes de la colisión. What the hell was that noise? Okay, look, why don't you just tell Fletcher that I'm coming, you motherfucker! Hay que destacar el sonido de la película, que ganó el Oscar a Mejor Sonido en 2015. Esto es porque está muy bien conseguido el sonido en las grabaciones que son en directo y muy bien integradas con las piezas musicales de estudio, sin que realmente el espectador llegue a notar la diferencia. Hay que añadir que también fue ganadora del Oscar esta película por mejor montaje. Esto es en gran parte por las escenas de las actuaciones. El ritmo, el movimiento y la música son montados de tal forma que cooperan muy bien, creando mucho dinamismo en una actuación donde todos los miembros están sentados estáticos. Chazelle durante toda la película nos ha ido adelantando cosas con el movimiento de la cámara. En el comienzo al presentar a Andrew, cuando entra Fletcher sabemos que Andrew es el elegido o cuando le hacen titular. Pero la película se resuelve con el movimiento de la mirada del espectador en la escena final. Al llevar la mirada a la sonrisa de Andrew sabemos lo que Fletcher le ha dicho.